Este sábado, eh, a partir de las 5 de la tarde, vamos a hacer espectáculo aprovechando esta, esta época de vacaciones que siempre estamos por acá. Eh, vamos a hacer un espectáculo para la familia, como venimos desarrollando hace muchos años. Así que, bueno, muy contentos de volver otra vez a Trenque eh, y bueno, compartir este, este trabajo. Este espectáculo, nosotros en el repertorio tenemos eh, distintos tipos de, de espectáculos que los enfocamos si es un espacio abierto, bueno, si es un espacio cerrado, un teatro, depende el contexto, es que eh, adaptamos el, el espectáculo para ese espacio. Teniendo en cuenta el espacio del CEARTE, que ya hemos estado ahí varias veces, que es una sala muy cálida, muy, muy íntima. Eh, este espectáculo es, un, el espectáculo es el mismo estilo que vengo desarrollando hace muchos años, que es eh, la comunicación sin palabras dentro del teatro gestual. Eh, y son números de payaso sin, sin palabras con, con, o, con instrumentos musicales, eh, algunos convencionales y otros de fabricación propia y eh, con técnicas de mimo, bueno, y siempre a, apuntados hacia el humor, hacia la diversión sana, sin, sin ningún tipo de, de doble sentido, ni nada que, que se pueda malinterpretar. Eh, y bueno, aprovechamos el espacio tan cálido del CEARTE que nos permite estar muy cerquita del público y vernos eh, y comunicarnos de otra manera. Eh, bueno, es, es un poco complejo el tema del armado. Eh, porque bueno, uno al no valerse del, de la palabra, que es lo que por ahí estamos más acostumbrados, eh, hay que recurrir a muchos símbolos, a muchos gestos, a muchos sonidos, para, para que se comprenda lo que uno está queriendo transmitir. Eh, pero una vez que, eso, que el espectáculo está armado, eh, bueno, luego hay que probarlo y ensayarlo y probarlo mucho hasta ver que esa comunicación sea fluida con el público. Y bueno, esa parte es como la complicada hasta que como que cierra y nos, nos entendemos con el público. Así que sí, cuesta mucho el armado, pero, pero luego se disfruta mucho. El espectáculo va a ser este sábado 22 a las 5 de la tarde en la sala del CEARTE. Y eh, creo que las entradas ya se pueden retirar en el CIARTE que está, está abierto. Inclusive en esta semana hay, hay otros espectáculos presentándose. Así que está, está todo abierto como para ir a ver los otros espectáculos y sacar entradas para los próximos.